Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en un juego nuevo, se llama Full Mojo Rampage. Y bueno, vamos a echar una partidica, os voy a enseñar así por encima cómo es el juego y tal. Y la verdad es que es un juego bastante largo, entre comillas, de pasártelo entero. Y vamos allá, vamos a darle rápido. Solo tengo este personaje por el momento, el barón Samedi, que como veis tiene una pasiva que cuando rellena completamente la barra de Rampage hace que el barón Samedi baje a ayudarte. Y tiene dos hechizos, uno que es el de evasión, que vendría a ser como el rol de Our Darker Purpose, que das una vuelta y estás como evadiendo los disparos, vaya. Y la bomba vudú, que dispara una bomba, básicamente. Aquí estaría la experiencia, soy nivel 3, este es el dinerico, el oro, y aquí las medallas, ¿vale? Vamos a hacer la primera con la máscara vudú normal. Vale, no te da ninguna ventaja. Y nos han dado otro alfiler. Un alfiler nuevo. Más uno de espacio en inventario, pero prefiero la vida. 60 de vida se nota mucho. Pero mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Vale. Perdón. Vale, pues vamos a darle. Ahora os cuento un poco de cómo va el juego y tal. Es un roguelike, así que se genera aleatorio todo. Con todo me refiero, este mapa se genera aleatorio, o sea, estas misiones secundarias se generan aleatorias. Estas de aquí por el medio también, perdón. Me viene un picor, que te cagas. Los mapas estos principales también. Así que vamos allá, vamos a viajar aquí. Primero es el cementerio nivel 2, no sé por qué es nivel 2. Quizás es nivel 2 de... que se me va la voz, tú. Nivel 2 de dificultad. No estoy muy seguro. No estoy para nada seguro. Pero bueno. Ya, tenemos que ir a estas señales de aquí. Que vienen a ser los portales. Los portales que tenemos que cerrar. Hay varios tipos de enemigos. Estos son los esqueletos. Cuando te salen esqueletos en una sala, todos son esqueletos. Bueno, excepto los bosses que te pueden salir de todo. Estos son los bosses de los portales, la verdad es que son bastante duros y te pegan unas buenas toñas. Así que no recomiendo reírse mucho de ellos. Como si te pudieras reír, ¿no? Es como... ¡Oh! Ese monigote nos da muchas monedas, tío. Este peluchín. Mirad el peluche, cuántas monedas suelta. Madre del amor hermoso. Y suelta casi siempre un regalo de estos. No sé si siempre, por eso digo casi siempre. Vale, pues ya hemos reventado el portal, el primero. Es easy peasy, la verdad, al principio. Pero después, buah, se puede complicar esto. Una cosa mala. Perdón por la voz, porque estoy un poco jodido. Madre mía, Esta arma que hemos cogido del pollo. El pollo con una pata y el pollo con las dos patas, ¿sabes? ¿O no sabes? ¿Vale? Joder, madre mía, tío. El arma polluna, tío. La pollación de arma. Vale, y por... Como veis, hay unos puntos amarillos en el mapa. Esos aún juraría que son cofres, sí. Son los cofres que te dan monedas. Después hay cofres especiales que... Uy. Ahí... no te escapes de mí, cabrón. Hay unos cofres especiales que te sueltan mojos, vaya. Mojos me refiero a los objetos, porque aquí los llaman así. Bueno, mojos. ¡Hostia! Me dio, colega. Toma por culo, cabrón. Vale, voy a ir por abajo porque creo que es por ahí. Y hay un tipo de tumbas que no sé si las voy a encontrar. Eso es un cementerio, juraría así. Puto pollo, tío. Pero se gasta rápido. O sea, las armas no son infinitas. Como veis, aquí tienen una duración. Y esto, ¿quién diría que clavar? No sé qué. Bueno, he cambiado de arma. Que había uno en el suelo. Que les hace daño con el fuego. Es buena, buena. Es buena de cojones. De hecho me los cargo de una hostia, qué bien. Vale, me puedo curar. Uf, menos mal. Es que me ha dado una hostia, no sé quién, tío. Que me ha dejado fino filipino, tío. Vale, wow. Vale, a ti te mato. A ti también, y a ti también. Oh, nos dio un objeto usable. Ah, mira, aquí tengo la vara del pollo.
Todavía la tengo. A bailar. Una bola de disco, tío, ¿la puedo usar? Ahora la usaremos. ¿Esto qué coño? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Qué arma macheta! Vale, vamos a usar la bola de disco. ¡A bailar, hijos de puta! ¡Oh! Y se ponen a bailar. Con todos los cojones, ¿sabéis? Vale, me meto la del pollo, que acribilla lo inacribillable. Vale, he completado la misión. ¡Qué bien! Me voy a meter la de fuego. ¡Oh, my goodness, oh, my damn! ¿Qué coño hace eso? O sea, un elixir que me pensaba que me iba a curar, pero no me ha curado. Vale, me meto la del pollo porque ahí puedo acribillar bastante. Puedo meter esta. Oh, tenemos otra vara aquí. ¿De qué hace esta? No lo sabremos. Pero tenemos una sala especial aquí, como veis. ¿Qué coño hace esto? Monjo especial. La llave secreta de los secretos. Incrementa tus atributos cada vez que te encuentras tres secretos. Multiusable. Es una poción para crear una área que envenena a los enemigos cercanos. Voy a soltar. A ver, ¿cómo dispara esto, tío? ¡Coño! Esto es muy bueno, esta arma, ¿eh? Voy a soltar el pollo porque no le queda mucho. Voy a soltar el pollo porque no le queda mucho. Y voy a coger. Me cago en Dios. A ver, ahora tengo... Vale, cojones, ahora. Vale, vale. Ahora vamos a entrar en esta sala, que es como una sala secreta, entre comillas. Es un altar, a ver qué nos cuentan. Bueno, supongo que estás aquí porque habrás oído que a veces me gusta experimentar con amuletos y reliquias. A ver... A ver, ¿qué tengo para ti? ¿Qué tienes para mí, hijo de puta? Un bastón. Y con un precioso grabado. Precisamente lo que necesitaba. Muchas gracias, señor Samedi. ¿Qué puto bastón es? A ver, Mojo. Aumenta la potencia de tus hechizos a la vez que da un toque sofisticado a tu imagen. ¡Qué bien! Pero lo que aumenta la de esto de los hechizos me gusta bastante. Vamos a salir de aquí, tío, porque nos han dejado tocadísimos. ¿Esto qué es? Rellena completamente la barra de Rampage. Vale, sí, es la pasiva. Sé que esta arma es muy buena, pero... Yo no sé. El único vídeo que he visto de este juego era con esta arma. Y decía que era como el cuchillo de la madre, vaya. Del Isaac. De un pavo que juega mucho al Isaac, o sea que... Yo me fío. Me fío, me fío. ¿Veis estas tumbas que pone Rip así en azul? Pues... Podéis sacar cosas de ellas. Cosas bonitas. Y de hecho... Joder, lo vuelvo a usar, tío. Me cago en mi estampa. Mi estampa negra, vámonos. Voy a curarme y volvemos a pillar esto. Y ya nos podemos pirar. Plop, plop, plop. No hay nada aquí. Pues vámonos. Perfecto. Aquí tenemos los atributos, que son los... 340 de vida, 29 de daño, velocidad 7 y eso que es velocidad de disparo 4,0. Cada loa tiene un punto débil y el mío es la bebida. Vale, aquí tenemos... Un altarcico, ¿no? Sí, un altar. A ver qué nos cuentan ahora. Es el mismo, ¿verdad? Bueno, supongo que estás aquí porque lo mismo de antes. Pues hoy no encuentro nada de utilidad. Solo tengo este pollo de goma. La verdad es que esos pollos de goma a veces tienen propiedades bastante buenas. Gracias. Que me lo dé, tú. Pollo de goma. 26 más de salud y 0,1 más de velocidad. ¿Y este qué coño da? Daño. Huh. Huh. Daño de hechizos. Hmm. Creo que voy a soltar este. Espérate un momento. Voy a soltar esta puta mierda y voy a coger el pollo por si acaso. Y me puedo ir cambiando. De hecho ahora me voy a poner el pollo, pero el bastón ese pues lo quiero conservar por si acaso. Y la mierda esa del frasco no lo he usado, así que... No problem, man. Vale, oh, mazmorra, tío. Mazmorra chungo, eh. Mazmorra chungo, chungo. Mirad estas...
Estos efectos de luz, tío, cómo molan. Es luz que desprendo yo, a cada paso. Hostia. No, que estos hacen mucho daño. Oh my goodness. Pero dispara. Ven aquí. Lo estoy disparando a través de la pared, tío. Es muy ratero, pero esos pavos hacen mucho daño. Y ahora me podré curar aquí bastante. Vale, me curo hasta eso. Ep. Lo que creo que no me gusta es que como tienes que pasar el cursor por toda la pantalla, cuando pasas por aquí no puedes disparar, tío. Es la puta putada, tío. Tendría que ser un botón de inventario. No sé, yo lo haría de esa manera. La verdad es que es bastante potente esta arma, ¿eh? ¿Qué hace eso? Imanes rotos, multiusable. Estos imanes crean una singularidad magnética que empuja a los enemigos cercanos. No me gusta. O sea que no lo voy a usar. Usar. ¿Qué es eso? Ahí va, Jesús. Hijo de puta, el del bastón de los cojones que se cura. Me están perforando el ano. Aquí, en directo. Te sientes más fuerte. Vale, pero no se me abren las puertas, gracias. No he de pasar por la luz, porque si no me tirará el láser. Ahora lo acabo de pillar, ¿sabes? Después de que me hayan perforado. Holy Jesus. Joder, las bombas, ¿eh? O sea, hay que ir con cuidado con ellas. Y esto es como el pinball, que te tira para atrás, vaya, cuando le das. Entonces si te metes en los pinchos, ya... Venga, hasta luego. Básicamente. Juego bastante entretenido, la verdad. Y bastante chungo. Cuando llegan a ciertos puntos. Los primeros niveles, o sea, el primer nivel es fácil. A partir de ahí... Ten suerte, ¿sabes? De lo que te toque. Y yo no he tenido mucha, de hecho. Me cago en mi estampa negra. Nunca tengo suerte, tío, en nada. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a volver a una sala que ya habíamos estado, que es esta, la que nos podemos curar. De puta madre. Vale. Con esto es suficiente por el momento. Y es que no sé si hay un botón para el mapa. Vamos a comprobarlo. Mapa, control. Podemos ir por aquí. O por aquí. Creo que por aquí es el único camino que hay. Esto que tengo en el suelo no sé qué es. Pero 26 de salud y esto de velocidad, me gusta. Y el daño, esto es que lo podría tirar. Lo podría haber tirado en ese momento, pero no tenía ganas de tirarlo. Voy a poner el bastón, es cierto. Hostia puta, un imán, tú. Ahí no quiero entrar. Un imán con pinchos, que me parece que son los bloques como el del Isaac también. Que me perseguirán y no quiero, tío. Porque hay unos bloques que sí que son así, entonces ya les tengo miedo, ¿sabes? Uy, aquí es... Aquí es jodido esto, ¿eh? Me he cargado al peligroso, pero había otro. Peligroso me lo he cargado el primero. No le quiero dar a eso porque... Uy. Digo, el que ya me va a joder toda la vida. ¿Sabéis o no sabéis? A ver, esta ha sido... Sí. La sala que me he saltado. Esto ya sí que vendría a ser más como el Isaac, este tipo de... Cuando juegas en mazmorra te sientes como en el Isaac, la verdad. Lo que pasa es que las transiciones mucho más bestias. Los zombies son muy peligrosos, tío. Y si no tienes velocidad, estás jodido. O si te restas mucho la velocidad, que también puede pasar. Por lo que tengo entendido, vaya. Oh, hay el bastón este, tío. Este es el cuchillo de la madre, que digamos. Ahora ya le voy a llamar cuchillo de la madre, tío, ya está. O sea,
No os esperéis que le llame de otra forma, o por su nombre, como debería ser. Joder, colega, tío, las putas mazmorras. Ah, que era para arriba entonces. Holy Jesus Christ. Pues que no me marca dónde es, tío. Oh, tengo miedo. Venga, hijos de puta. ¿O era este? Este no tira dos, tira uno solo. ¿Lo veis? ¿Qué daño hace, chaval? Y tanto que es el cuchillo de la madre. El anterior era la mierda de la madre, tío. El cagarro que cagó ayer, tío. Este sí que es el cuchillo de la madre. My goodness. El otro no hacía ni la mitad de daño, ¿qué va? Una pesadilla. Normal que tengo daño, si no. Tiro el perolazo. Joder, colega, tío. Está chunguete, ¿eh? Perolazo, que le hace el doble de daño de... Por lo que acabo de ver. El doble de daño de la vara que tengas en ese momento. Quiero suponer, vaya. Oh, un inventario. O sea, un sitio para el inventario más. Eso va de puta madre, tío. A veces nos dan un sitio para el equipo más. Como el alfiler ese que... podríamos haber usado. Un cofre de cosas buenas. Y aquí está la puerta al final. ¿Es posible? ¿Qué es eso? A ver. Objeto usable. Dañas a los enemigos cercanos a costa de 20% de tu propia salud. Unos cojones de Mahoma. Que son de goma. No, no. Y por la puerta asoman también. Eso... eso he oído por ahí. Solo asoman los cojones. Es como uno... unos cojones y luego la persona que va detrás, ¿sabes? De lo grandes que llegan a ser. Qué burrada, tío. Los hechizos vudús mezclados con el alcohol pueden tener terribles consecuencias, como puedes comprobar. Obviamente, se puede comprobar, hijo mío. A ver, ¿qué viaje es este? Evento, un evento. No, vamos a tirar recto. No me quiero entretener mucho tampoco. En el primer episodio, al menos no, para que veáis... mendigo, ¿no? ¿Ponía mendigo? Bueno, al menos tenemos ya un regalito aquí. ¿Qué coño es esto? Objeto usable. Transmuta los mojos a varas de tu inventario aleatoriamente. O sea, me transmuta esto a varas. No quiero eso, tío. Oh, my goodness. Oh, my damn. No voy a petar. No, no. No voy a... este bastón es la hostia. No, no es la hostia. Espérate. Wow. Tu mendigo, ¿eh? Digo, me han dicho que eres un poco cheto, ¿eh? A ti no te hace casi daño, tío. El cuchillo de la madre. Holy Jesus Christ. ¡No! Me mató. Bueno, al menos hemos visto el primer boss. No sabía ni siquiera que era el boss. Pensaba que el boss venía al final. Pero por lo visto hay bastantes bosses. Y este es chungo de cojones. Porque ya habéis visto que el cuchillo de la madre le hace como la mitad de daño de lo que debería hacer a un bicho normal. Y tiene una de vida que te cagas in the night. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Vamos a salir al menú principal para despedirnos. Espero que os haya gustado el primer episodio, porque, bueno, voy a hacer una serie de este juego. Aunque no sea tan seguida como la de Nuclear Throne, por ejemplo, porque es más rápida. Pero sí que subiré vídeos de este juego, porque la verdad es que me gusta. Jugar así una partidita por semana, al menos, está clarísimo. Así que nada, si os ha gustado podéis dejar un like, suscribiros, comentar alguna cosilla por ahí. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Samedi, que como veis tiene una pasiva que cuando rellena completamente la barra de Rampage hace que el Barón Samedi baje a ayudarte. Y tiene dos hechizos, uno que es el de evasión, que vendría a ser como el rol de Our Darker Purpose, que das una vuelta y estás como evadiendo los disparos, vaya. Y la bomba vudú, que dispara una bomba.
Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en un juego nuevo, se llama Full Mojo Rampage. Y bueno, vamos a echar una partidica, os voy a enseñar así por encima cómo es el juego y tal. Y la verdad es que es un juego bastante largo, entre comillas, de pasártelo entero. Y vamos allá, vamos a darle rápido. Solo tengo este personaje por el momento, el varón, básicamente. Aquí estaría la experiencia, soy nivel 3, este es el dinerico, el oro. Y aquí las medallas. Vale, vamos a hacer la primera con la máscara vudú normal. Vale, no te da ninguna ventaja. Y nos han dado otro alfiler. Un alfiler nuevo. Más uno de espacio en inventario, pero prefiero la vida. 60 de vida se nota mucho. Pero mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Vale. Perdón. Vale, pues vamos a darle. Ahora os cuento un poco de cómo va el juego y tal. Es un roguelike, así que se genera aleatorio todo. Con todo me refiero, este mapa se genera aleatorio. O sea, estas misiones secundarias se generan aleatorias. Estas de aquí por el medio también. Perdón. Me viene un picor, que te cagas. Los mapas estos principales también. Así que... vamos allá. Vamos a viajar aquí. Primero se...